Como una verdadera heroína de Colombia, Jennifer Colpas Fernández, graduada de la Universidad del Magdalena, lleva 6 años cambiándoles la vida a las comunidades a través de su organización Tierra Grata. Esta esencial labor social la hizo clasificar en el top 10 del premio CNN Héroes 2021 como la única latinoamericana nominada. Lo que Tierra Grata hace es brindar acceso a servicios básicos en comunidades rurales remotas del país. Acceso a electricidad, y lo hacemos a través de energía solar. Acceso a saneamiento, específicamente a baños. Y acceso a agua potable, y lo hacemos a través de filtros de agua y otros proyectos de desalinización. Fue en 2011 en donde estaba haciendo justo mi práctica profesional y comencé a sentir un poco como como cuestionamientos internos de si todo esto que estoy haciendo en mi día a día realmente aporta a luego esa otra realidad que yo veía todos los días en el país donde estaba viviendo. Y fue así como en 2016 fue que decidimos dar el salto de valentía. Vamos a crear una organización y vamos a comenzar a llevar servicios básicos a las comunidades rurales. Como cofundadora y directora ejecutiva de Tierra Grata, Jennifer, junto a su equipo, busca el apoyo de todos para ganar el premio de $100,000 que entregará el canal estadounidense CNN y así seguir trabajando en el desarrollo sostenible de las comunidades rurales del país. Nuestro gran sueño es comenzar a trabajar en la región del Pacífico. Ese premio nos ayudaría al menos a tener un año completo de operación en soluciones en el Pacífico. Con solo 5 segundos al día, si pueden hacer la votación diaria y compartir con otras personas, vamos a poder llegar a miles de nuevas familias en la Colombia rural que no pueden tomarse un vaso de agua segura, que no pueden iluminar sus noches y que no tienen acceso a un baño. Entonces, 5 segundos diarios pueden significar que más familias puedan tener acceso a lo esencial. Para votar por Jennifer Colpas y Tierra Grata, debe ingresar a la página web cnnheroes.com, dar clic en el botón derecho, ubicar su recuadro y confirmar su voto con su correo electrónico. Se podrán registrar hasta 10 votos por día hasta el próximo 7 de diciembre de 2021.